sería solamente la entrega, entonces es como ser muy concretos. Bueno, chicos, chicas, buenas tardes. Bueno, pues como es entrega, es simplemente ver los ejercicios y que me comenten también en ese proceso cómo les fue pues con la experiencia, qué dificultades vieron, cómo les fue con el tema de la toma continua y ver pues los ejercicios, los 10 minutos. Digamos que es un ejercicio muy sencillo, pero en este punto logro enmarcar todo lo que ustedes han hecho hasta ahora, en términos de guión, montaje escénico, actuación, vestuario, bueno, todo eso. Espero que hayan sido útiles algunos ejemplos que les mostré hace 8 días. Este enlace que les di pues en el grupo también para que chismosearan. Dentro del Filminuto se han hecho muchas competencias, muchos concursos también. Hay gente proponiendo cine desde el celular. Entonces digamos que parece muy interesante que podamos empezarle a dar un valor incluso pedagógico a lo que es la realización audiovisual, ¿sí? Que sea un instrumento o una didáctica dentro de los espacios que ustedes están compartiendo en clase. Es muy interesante porque pues prácticamente todos tenemos acceso a una cámara con esos dispositivos móviles, ¿sí? Entonces voy a ¿quién quiere empezar? O si no, entonces Yo, comparto profe. los que me han llegado. María Profe, Cinelli, yo. listo. Vale, voy a buscarlo aquí. Negiré, profe. ¿Quién me habló, María Cinelli o Negiri? Yo, Ah, Negiré, Negiri, es profe. Negiri. ¿Ya me lo enviaste o lo vas a compartir? No, yo lo comparto. Ah, listo, dale pues. Profe, ahí sigo yo. Listo. Negiri y María Cinelli. Me pensé que era una ecografía, sí. Está sin volumen, allí. O no sé si soy yo, no lo escucho. Profe, ¿no escucha? No. Pues no sé si soy solo yo, ¿alguien más escucha? No, profe, no se escucha. Nada, profe. Ahí es un teléfono. Sí. Ya Ah, sonó. sí. Ya. ¿Puedes ampliarlo, por favor? Epa, qué profundidad, Neji. Profe, ya termina. No, Estupendo. pues con el final, para qué más, no, está muy Chévere, bueno. profe. Está muy chévere, muy, lo digamos que lo envuelve a uno y siento que el tema del blanco y negro fue muy acertado. Que a veces el blanco y negro, pues como que el cliché es como que está recordando, ¿no? Como si uno recordara en blanco y negro. Pero fue muy acertado y siento que le dio también como un dramatismo a la escena. Y yo todo me esperaba menos eso. La verdad pensé que iba a ser algo así como de pronto un niño y la mamá alcohólica o algo así. Y muy fuerte, pero muy interesante. ¿Y dónde sacaste esa historia? De por ahí la vi. Sí, pero no me gustó. Pues ahí la
le dije a mi prima que me ayudara. Entonces, pues ella era la que estaba ahí tirada en el piso. Y yo le decía, no te vas a mover porque estás muerta. Pero no, muy chévere, profe. Enriquecedora la actividad. Bueno, de eso se trata, que cada experiencia de esta les permita como aperturar el panorama del audiovisual. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué decía la frase? Estaba en inglés, ¿cierto? Profe, que decía como lo siento, estoy sola, algo así. I feel no. Bueno, vi algo ahí, pero no logré como entenderla porque está al revés. Pero bueno, también ese detallito, por ejemplo, digamos que ya, no sé si era para aperturar el público, porque la voz, se escucha una voz de audio, es que en el teléfono escucha en español y las letras están en inglés, como que pronto esos detallitos ya es como muy friki, pues muy minucioso, pero digamos que puede ser también como para el tema aperturar público, ¿no? Pues sabemos que si está en otros idiomas también puede irse como en más lugares. Me gustó, muy interesante, siento que fue un buen recurso. Cuando yo hablo de que sea sencillo, no quiere decir que sea malo ni de que sea la maldita sea, como quien dice, sino que sea bien estructurado. Y siento que fue muy sencillo porque utilizaste elementos muy básicos. El filtro le dio un giro chévere. Y llegó Aurelio. Y el tema de que usaste como un pasillo y ciertos elementos ahí que ya nos iban amarrando como idea, como cosas, ¿cierto? Y al final pues sale un personaje. Miren que en este caso el fuerte es como un sonido de teléfono que empieza con él y termina con él. Y el personaje en realidad no, lo único que tiene que hacer es como, lo único que hace es actuar quietud, ¿cierto? Actuar que está ahí estático. Pero bueno, muy interesante, Nayiri. Chévere. ¿Quién? Ah, Bueno, vamos con, me había dicho María Cenelia, entonces vamos a ponerlo aquí. Jefferson, Jefferson, ¿qué habéis hecho, Jefferson? Ok, bueno, ¿por qué están tan trágicos? ¿Todavía algún ejemplo así que están haciendo con esa temática? Bueno, inclusive, no sé si sabían, pero ayer o anteayer se conmemora un día en el que se hace como el día del suicidio, no para que la gente se suicide, sino para hacer como una reflexión en esta problemática social, ¿sí? Que sabemos que eso está disparado. En este caso, digamos que parece muy fuerte, porque estamos hablando, según la imagen que está ahí, de un niño, ¿sí? Y además un niño pequeño, entonces me pareció como, uff, como que guau. Y ya digamos que en términos técnicos, la música me pareció acertada, ese sonidito. Fue muy interesante cómo se resolvió pues un solo escenario, también con varios elementos ahí regados. Pero digamos que el tema de la voz, sí siento que se hubiera podido manejar un poco más sutil. Sí, porque además es una voz que está asustada, es una voz que está colapsada. Entonces, como que por momento no se reflejó, como que más bien dos gritos o dos cosas así que uno diga, uff, la mamá se dio cuenta, ¿cierto? A que de pronto estar todo el tiempo, levántate, estás vivo, no sé qué, porque digamos que se le pierde un poquito como el descubrir que alguien está en esa situación, ¿cierto? Fue como el detalle ahí. Y nada, pues también siento que fue un buen recurso. No sé si todos trabajan el mismo tema,
pero espero que no. Y nada, fue como de eso, María Ceneli. Siento que la musiquita, el sonidito estuvo chévere. Y no sé por qué escogiste este tema también. ¿Aló? Profe, ¿me escucha? Que estoy como mal de la señal. Sí, te escucho. Pues es como una reflexión respecto al suicidio, ¿cómo que? Suicidio, ¿no? Porque ahora realmente es como algo común, ¿no? Ya lo están tomando como que fuera algo realmente normal, porque ahora se está viendo tanto en o sea, en la persona adulta, como también en muchos jóvenes. Se observa eso, ¿no? Porque hay personas que hasta se graban y suben eso a las redes, cómo se matan, cómo se ahorcan, que tuve acceso pues a un video de eso. Entonces, más que todo, pero me llamó la atención, lo realicé pues en un plano medio, utilicé pues recursos de los que tenía pues como a la mano. El niño que está ahí, pues mi hijo, traté de realizar pues el video pues con mi hijo. Y sí, es como un llamado a la reflexión. Ok, bueno, bien. Hay algo que he visto en estos dos trabajos, no sé si a todos les pasó, que no hay título del video y no hay créditos tampoco, como que al final se acaba y plum. Y eso es algo que también habíamos como hablado a nivel técnico como para tenerlo en cuenta, que en algún momento creo que también se lo había dicho para que ahora en adelante estuvieran esos componentes, un título, que a veces el título puede jugar con introducirlo a uno en la escena. Muchas veces, o no sé, o una letra o algo, para uno también tener como un título, porque es como, es en realidad una composición también, es como hacer una pintura, un dibujo, y yo le pongo mi nombre, ¿sí? Un nombre a ese trabajo. Yo ¿Cómo? traté de hacer, profe, traté de hacerlo, pero y también pedí pues como ayuda a ver que me pueda colaborar, porque la verdad estoy trabajando a través de un teléfono y un celular, porque hasta en estos momentos pues estoy sin portátil. Dios quiera solucione la problemática esta semana. Entonces, a través del teléfono sí me dificulta colocar el Okay. título, porque no es que lo sepa manejar mucho, no. Vale, listo. Bien, María Zanelli. Gracias. ¿Quién quiere mostrar el siguiente? Aquí tengo unos en WhatsApp. Tengo el de Dubán y el de Sebastián. Pongamos el de Sebastián. Aquí. A ver. Y don Aurelio, don Aurelio, también recibí el suyo, lo descargué. De hecho, ya me lo vi, no me aguanté y tuve que. Ahora lo ponemos. Bueno, Sebas, ahí el tema del film minuto se me queda un poco corto, teniendo en cuenta los ejemplos que vimos. Ahí esto no es tanto un film minuto, sino, ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre. Cuando uno utiliza varias imágenes fijas y esas imágenes fijas les dan movimiento, como una secuencia ahí de fotos. Y también el tema de lo conceptual, que es algo que les he hablado como bastante. Estoy hablando de un tema como la envidia con juguetes. ¿Cómo pudiera yo, no está mal usar los juguetes, pero cómo pudiera yo usar esos juguetes para que el tema se entienda sin necesidad de mostrar frases, que era lo que yo les decía, ¿sí? Vimos, por ejemplo, el video de este chico que le pegaban con una regla en la mano, ¿sí? Que les pareció súper bonito. Y se habla de una problemática gigante sin que nadie hable, ¿cierto? Aquí sí me queda corto porque habíamos quedado que fuera plano secuencias.
de que, digamos, tuviera como un componente también, si era posible, dentro de lo posible actoral. Hemos visto por lo menos el trabajo en Nayeli y María Zeneli, no necesariamente tienen que actuar ahí volcándose, pues, un dramatismo, sino pues, una aparición con una acción muy sencilla. Y lo otro es la duración, porque estamos hablando que el film minuto está en el rango de 1 minuto. Hay film minutos o hay lugares donde el film minuto lo evalúan el minuto contando intro y créditos. Hay otros lugares donde evalúan el minuto sin contar eso. Y hay otros donde incluso se pasa un poquito del minuto, que también hace parte, pues, como de lo normal que se pase un poquito. Pero ya 40 segundos y fotos fijas, ahí sí me queda como un poco, como faltando un poco el ejercicio, ¿sí? Porque pues siento que vimos como varios ejemplos, ahí como para que lo tengas en cuenta. ¿Listo? Vamos con Duan. No sé si quieras decir algo, Sebas, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué decidiste eso? Pues, profe, la envidia, pues, ¿por qué? Porque hoy en día esto realmente está en todos lados. Y la verdad me hizo mucho más imágenes y pues, no, pues, no quise como ponerle tanto título, solo pues alargué más los títulos. Ahí pues, ahí sí fue la falla mía y pues, no sé si se pueda presentar de nuevo con otro estilo, no sé, profe. Pues sería chévere para que no pierdas el ejercicio. El film minuto en realidad es muy sencillo, pero sí tiene planeación y sí tiene un guión, de hecho. Sí, porque a veces estos muñequitos así puestos puede generar esta sensación como de que fue muy aleatorio. Como que los pongo así, foto, después los pongo así, foto. Si va a ser pronto con juguetes, pensarse, no sé, un referente así súper loco como Toy Story, por ejemplo. O muchas posibilidades que hay ahí. No necesariamente para que tengan movimiento, porque estamos hablando de juguetes. Pero por lo menos pensar que es un tema, la envidia, pues es un tema, pues, que habría que ver cómo se representa. De hecho, hay gente que tiene el término como que está verde la envidia, ¿sí? ¿Por qué verde? ¿Qué pasa con ese verde? ¿Qué pasa si empiezo a jugar con tonos verdes? ¿Qué pasa si de pronto hago que una persona mire tan feo a otra persona de la envidia que le empieza a pasar algo? Como cosas así, ¿sí? Porque digamos que el tema se presta para eso. Y con los juguetes siento que se le pierde un poquito como el concepto al tema y que también pues están en imágenes fijas. Entonces, como eso para que lo tengas en cuenta, ¿vale? Ya, listo, profe. Vamos a ver el de Duam, luego el de Don Aurelio y confirmarle si llegó mi video. Sandra, ¿el video dónde lo enviaste? ¿Al correo? Vea su correo. Buenas tardes. Buenas tardes, voy a mirar. Es que yo tengo dos correos. Mientras voy a ir abriendo aquí el de Duam, que lo tengo aquí listico. Listo. Listo, vamos a No se olvide compartir. compartir. No se olvide compartir la pantalla. Sí. Ay. Ahí otra vez. Sí.
Ok, James. Bueno, ahí me parece curioso la subjetiva, como que se siente que alguien está recorriendo esos pasillos con los niños. Entonces, a mí por lo menos me generó esta curiosidad de no saber si era un adulto, si era un niño, si era un animal, ¿será qué? Entonces, eso me pareció interesante, ¿sí? Hay detallitos más bien como técnicos. Pues yo no le estoy pidiendo súper calidad en el tema del video, porque sé que por lo menos mi celular es malísimo. Yo, de hecho, donde lo tengo, un celular ahí súper malo que la cámara no da para nada. Pero por lo menos detallitos como esto. Yo veo, no sé si lo vi mal, pero al principio hay una niña que está pintando, pero se nota que el pincel no tiene pintura. Y después hay un niño como rayando, pero se nota que no está rayando, ¿sí? Me parece muy bonito que sea en el contexto del colegio, porque lo hace como muy natural, muy orgánico, pero de pronto cuidarse de esas cositas. Y ya digamos que, bueno, ellos son niños, yo sé, pero en un nivel en macro, si algún día vamos a hacer una producción con adultos, con otra gente, y nos contratan, pues, para hacer un video, que sería genial, pensarse que las personas que yo voy a filmar, en lo posible, no pueden ver a la cámara. Por eso te digo, es difícil lograr eso, pues, con niños, porque un niño le va a dar curiosidad siempre. Pero como esos detallitos, así que son muy técnicos, de pronto para próximas ocasiones, ¿sí? Me pareció muy sencillo de pronto haber detonado alguna acción, como que de pronto de esa persona que está mirando, que está como recorriendo, surgiera algo o tuviera como alguna especie de intervención o algún tipo de participación con los que estaban ahí. De pronto para darle un poquitico y más de fuerza en ese sentido, ¿sí? Porque sí se siente que es como alguien que está mirando, que está como, pues como volteando por ahí, merodeando, ¿sí? Básicamente sería como eso, pero chévere el recurso, pues, del colegio. Ahí ya vi, pues, que hay créditos y que hay también el tema del intro, que es importante, pues. Sí, aquí está en el correo, ya lo vi. Bueno, entonces vamos a poner el de Don Aurelio, luego el de Sandra. Al de Don Aurelio yo lo tengo descargado aquí. Acá está. No sé si alguien quiere decir algo, ustedes también pueden opinar, chicos. Yo simplemente hago apreciaciones con la intención, pues, de que no de criticar ni de rajarlos porque no me gusta, sino con la intención de que tengamos cositas en cuenta. Pero si alguno de ustedes quiere decir algo, un trabajo a un compañero o de su Dos misma chéveres, experiencia. profe. Cinco para todos. Ok, seguir el consejo de Arnold, que está buenísimo. Bueno, aquí ya tengo el de Don Aurelio. ¿Con qué celular hizo eso Don Aurelio? Me dio como envidia la nitidez. A ver, vamos a ver por acá. Ok, bueno, don Aurelio, yo no me aguanté las ganas esta mañana y lo chismoseé. Cuénteme, que alzó la manito por ahí.
Sí, buenas, profe. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Es que, pues, la verdad tenía musiquita en el fondo, pero no se escuchó, entonces sería que está mal o el... ¿Ustedes no escucharon la música, los demás? No, yo acá no No, escuché nada. ¿No? profe, Oh, por yo Dios, ¿qué pasó? ya Yo lo no. Yo no, escuché. profe. Bueno. Fue madre. Bueno, voy a ensayar a ver qué fue que pasó. Claro, yo escuché la música todo el tiempo. Buena la apreciación, don Aurelio, porque pues el sonido le da pues, otra cosa, ¿no? Voy a compartirlo desde el correo, pero antes de compartirlo con el sonido, pues para que se vea pues cómo se hizo. Aquí me parece, no sé si lo notaron, pero aquí yo veo una planeación muy estructurada. Por eso me gustó mucho. Primero, bueno, no sé qué celular usaste porque la nitidez se ve brutal, sí, pero te digo que me dio envidia porque mi celular no graba así, ojalá. Y segundo, el video arranca con la niña caminando de espaldas y cierra con la niña caminando de espaldas, lo cual me parece que es súper bonito porque ella va con una actitud y sale con otra. Como que ese paso por ese colegio le transforma, ¿cierto? Pues como que está ahí metafóricamente. Y en términos de producción, sí me pareció muy acertado. El tema de que hay una planeación, por ejemplo, esa escena donde la niña va a abrir la puerta, pero hay una escena donde la niña desde adentro abre la puerta, es decir, que ella actuó dos veces eso, o sea, ahí hay una dirección de arte, hay una dirección de actuación. Hay muchas escenas donde se nota eso, que él está aquí adentro, hace un plano general y los niños vienen corriendo, es decir, que eso se planeó, esas escenas, y sin embargo se ve muy natural. Entonces es jugar también como con eso, porque me pareció como que tiene muchos puntos a favor el ejercicio. Y la música, bueno, voy a colocarlo porque la musiquita también le da como... ¿Dónde está? Vamos a ver si es del correo, me abre mejor. Y cuando no tenga sonido me dicen desde el principio, porque le Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué que no se escucha? ¿Eso tiene que ver en el proceso cuando uno lo graba? No, eso ya es más como, ahí ya debe ser en realidad el compartir el Meets, en realidad debe ser el Google Meets, porque pues yo aquí en mi computador lo escuché, pero no sé, confírmeme a ver si ahí se escucha. ¿Sí? Profe, Ah, ya, entonces debe ser porque lo descargué y ahora lo... sí se escucha, ajá. Sí, profe, Bueno, entonces volvamos a hablar con sonido porque pues que no se pierda eso. La música en fundido, el crédito, bueno, el crédito se fue un poquito rápido y me parece muy tierno también, porque es que, o sea, con los niños es muy difícil que no miren a la cámara, pero eso también le da como su toque. Sí, lo mismo que le pasó a Duan, uno les puede decir no miren, pero pues que ellos les va a dar curiosidad, obviamente son niños. Si a veces uno también se siente como extraño frente a una cámara, pero imagínense en ellos, entonces ese toquecito así como de inocencia también le.
le dan plus a estos videos de niños, ¿no? Y nada, pues ya con el sonido cambia, ¿no? Miren toda la diferencia. Le da un poco más de movimiento, de jocosidad a la cosa. Muy bien, don Aurelio. Vamos a ver el de Sandra. Lo tengo aquí, que lo hice. Ay, ¿qué hice? Voy a abrirlo también desde el correo para. Oh, changos. Este sí me toca descargarlo, me dice que no. Ay, pues madre. Voy a compartirlo a ver si comparte sonido porque desde el correo no me dejó. A ver qué habrá pasado. Me dice si se escucha. ¿Escuchan eso? No, no. Ah, joder, madre. ¿Qué pasará? Es cuando comparto de ese programa. Esperen a ver si tengo otro. Yo no tengo más programas para reproducir video. En player. Esperen a ver un momentico. Que esos programas de video también a veces son un complique. Veamos otros. Sí, bueno, ese ya lo descargué, pero mientras vemos otro video, voy a ir buscando por un ladito otro reproductor que tengo, a ver si es eso. Vale, ¿quién quiere compartir? No tengo más acá, espera, miro el WhatsApp. Si alguien ha mandado más, o si lo quieren compartir desde allá. Profe, el mío apenas está llegando, Carolina. Lo están mandando, listo. ¿Alguien más lo comparte mientras yo voy viendo ahí cómo reproducimos el de Sandra? Sin miedo, sin miedo. ¿Cómo es para aprender? ¿Qué pasó? Yo no entiendo por qué quedan el grupo más contentico, más alegre de toda la universidad y se quedan callados en la virtualidad. No, qué fuerte. Me están estafando. Profe, es que así nos volvimos. No, no Profe, se es que pueden está dejar difícil. apagar ya. Ya como que. Ustedes que a veces tocaba Pero es que los decirles. demás quedaron mal. Oye, los tres que los demás. Los demás quedaron mal. Tocaba decirles 1000 veces que hicieran silencio y que se calmaran porque mantenían así eufórico y todos somos fútbol. No, Y en la virtualidad, esa no es lo no. mismo. Este poco de gente es hiperactiva. Esa no es lo Sí, mismo. ya era la y eso hasta uno lo extraña. Bueno, no, no sé por qué no me quiere abrir el de Sandra, hombre. Clases presenciales, trabajos y parciales virtuales. No, profe, es que por aquí nos ensordecemos, entonces no podemos hacer mucho ruido. Bueno, muestre, alguien La muestre primera pues. semana sí fue una recocha cuando estábamos en lo virtual, profe. Esa primera semana fue rarísima. Yo no imagino lo nervioso que estaba. Yo Profe, sí, sudaba. ya te llegó, pero no sé si te miraste. Sí, aquí me llegaron dos. Bueno, Carolina. Profe, el mío le llegó. Buenas tardes. Voy a mirar. ¿Lo mandaste aquí a WhatsApp o al correo? Al correo, profe. No, no lo tengo en el correo. Bueno, pongamos este para no alargar mucho la cosa. Carolina. Estos dibujos los hice hace 3 años. Sample. Así era mi cuarto. Antes de la avalancha,
Me encanta descansar en mi camita y reposar. Esta era la sala. Con mucho esfuerzo y dedicación la construimos. Pasábamos los mejores momentos en familia, pero lastimosamente la avalancha acabó con ella. Poco a poco hemos ido reconstruyendo parte de la sala. Esta era nuestra casa. Tuvimos que irnos y todo quedó así. Poco a poco estamos restaurando lo que quedaba de esta, mi casa. Ok, Carolina. Bueno, de ahí me parece muy curioso y pues chévere. El tema de la recursividad, ¿sí? Como que tenías ahí unos implementos de construcción y eso fue el insumo para hacer algo y contar algo. Creí que la música estaba muy acertada, tiene ahí como su sutileza. La voz también tiene pues un dramatismo ahí. Y lo de los muñequitos, lo de los dibujitos, pues a mí me parece pues fuerte porque parecen como unos dibujos muy inocentes, muy sencillitos y como ese anhelo pues de un espacio que se perdió. Sí, me parece que está muy interesante. Lo mismo, no hay necesidad de una superactuación ni de unos superimplementos para poder hacer, digamos, una narrativa. Ahí todos pudimos conectar como con una historia, ¿sí? Una historia de una avalancha, que supongo que no fue real, ¿no? No, profe, ay no. Antes ay, no. De hacer el video donde pedí a Dios que ojalá eso jamás vaya a suceder. Dios nos libre. Sí, señor, pero pues sí, sí me, chévere, o sea, me llegó también porque no se lo hice así, pensando en, o sea, como en utilizarlo lo que tenía, ¿no? Pero realmente a la hora de ver el video aquí y de reproducirlo en mi celular, sí me dio como yo no sé, como cosa. Claro, pues que me sentí como que fuera real. Como el tema de los suicidios, yo soy re sensible con eso porque... Mira, está pasando este momento lo que presentó Carolina. ¿Cómo? Lo que presentó Carolina está pasando en este momento. ¿A dónde? En muchas ciudades de Colombia y el país, de Alemania, China. Ah, sí, Nueva York también está, bueno, cambio climático. Dime, Nayeli, que está alzando la manito hace rato. Cuando había oído caí lloro porque yo pensé que era verdad. Y más música, y yo como que, ay, no, qué triste. Es que todo eso entra en juego. Profe, y ella se me burló de mi avalancha porque yo a ella se lo mandé para que le diera el mismo bonus que ver en la avalancha. Es que se me burló de mi avalancha, mucha traída. Chévere, profe, incluso transporta a Mocoa, a Corinto, que como pasaron las avalanchas. Qué fuerte, ¿no? Están tocando temas muy, muy sensibles. Bueno, voy a compartir desde Sandra por aquí, a ver si de pronto me dicen si escuchan la música. ¿Eso lo escucharon? Profe, desde el comienzo. No, pero está escuchando. ¿Pero sí escuchó como la música? Sí, como un sonidito ahí raro. A ver. Espérense, lo vuelvo a poner porque no sé por qué no se está viendo. A mí Google Meet me la hace acá ratico. Ay, Dios mío, se... Pero sí, bueno, ya sé que escuchar antes, ya sé que sirve. Aquí está. Desde el principio.
profe, no se ve nada. No se ve nada. No quiere que lo vean. En el inicio, ¿no, era? De pronto, el tema debe ser algo con oscuridad. Sí. No, yo no veo nada. Wow, es que el video está en negro. ¿No están viendo? No, profe, no se ve. No se ve negro. Voy. Ay, yo he escuchado unas vocecitas por allá, pensé que eran del video y eran ustedes que me están... No sé qué pasa, hombre. Sandra, no sé si pudieras compartirlo desde allá. A ver si de pronto... O mandarlo por el WhatsApp. O por el WhatsApp. ¿Profe, puedo seguir yo? Profe, yo te lo envié por el WhatsApp. Ese fue el que me enviaste por el WhatsApp. Ah, ya, aquí está. Listo. Bueno, aquí ya me están llegando otros. Sino que mira que es raro porque... porque cuando lo va a compartir del WhatsApp, de una lo descarga. Y cuando descarga, no me deja verlo. Ahorita podemos hacer algo. Yo puedo hacer una grabación en Zoom con el video y se las comparto para que se pueda ver, ¿sí? O para resolver. Paola, dime, también lo mandaste bien. Veamos otros, profe. Bueno, vamos a ver el de Paola. Paola. No, el mío ya se lo mandé. Sí, sí. Es que no me quedó tan bonito los del tema. Los estoy escuchando como pasito. Bueno, aquí. Se llama Colombia en tiempo de vals. Listo. Hecho por Paola Loboa. Ahí, sorry, voy a pausar un momentico. ¿Se escuchan el sonido? ¿Eso que sonó ahí? Sí, profe. Ok, listo, ahí está, sí. Ya sí, profe. Es el niño. Thank you.
Okay. Bueno, no sé usted. ¿Puedo decir yo? Dime. Dime, Tatiana. Otra vez está. Que si puede seguir ella, profe. Tati quiere seguir. Ah, vale, vale, sí. Sí, después seguir. Paola, el sonido me perturbó. No sé ustedes, pero a mí esas canciones que son como en reversa o más lentas, me generan mucha inquietud, ¿sí? Está muy chévere el trabajo conceptual. Ahí lo único es, bueno, yo vi que el niño decía pueblo colombiano. También, bueno, por un momento también puse a pensar, ese es el niño que ella estaba esperando cuando íbamos a hacer y ya está así de grande, como que, wow. Yo también. ¿Qué pasa? Sí, ¿okay? Profe, él mismo. Dios mío. Mi ayudante. Bueno, muy lindo tu niño. Yo vi que él decía atrás, pueblo colombiano, y lo abrazas y tienes una cantidad de frases, pero las frases pude ver una al final. Como que chévere si yo hubiera podido reconocer algunas de esas palabras. No sé si fue que me pasó a mí o a todos, porque pues yo miro como muchas cosas al mismo tiempo. Pero al final vi como que hacía narcotráfico o algo así y no pude ver las otras. Pero yo entendí la idea, que es todas esas problemáticas colombianas bailando con el pueblo, ¿sí? Y el pueblo va como un niño ahí a agarrarse a todo eso. Lo entendí así. De pronto que a nivel conceptual está chévere porque ahí aplicamos de pronto estas metáforas visuales y todo eso que estuvimos hablando de la clase pasada, que parece muy interesante que trataste como hacer algo ahí conceptual. Lo único es, por ejemplo, cuando yo hago este tipo de trabajos que apuntan más como al performance, debo tener muy en cuenta los espacios, ¿sí? De pronto si estoy en un espacio donde no se ve de pronto la puerta y la cortina y hay otra cosa, de pronto uno logra enfocarse más en las letras o las letras de pronto de otro color, ¿sí? La música fue súper acertada porque es un vals distorsionado, un vals caótico y tratan de bailarlo además. Eso me parece como fuerte, me pareció como una vaina interesante. Lo único es esos detallitos como visuales, ¿sí? Incluso la tonalidad en la que estaba grabado, que se ve como medio opaco, como medio lúgubre, también hacía mucho con la canción. Pero bien, muy buen intento, chévere, Paola. Entonces, ¿Tatiana va a compartir? Sí, profe. Dale pues, Tatiana, qué gallego. Ahorita voy a ver quién más me ha mandado por aquí. Me llegó el de Oscar y el de Harold Arnold. Yo no sé, el nombre de Arnold a cada rato lo guardo y siempre que él me envía mensajes aparece solo el número. No sé por qué. Yo todo les coloco FUF para saber quiénes son. Listo. ¿Ya arrancó o no? Ah, ya. No estoy escuchando. Ahí confirme los demás, porfa, si soy solo yo o yo si... Yo tampoco estoy escuchando. No, Fati, el audio no se escucha. Un ruidito, pero no. ¿Qué será, hombre? No entiendo. Fati, descárgalo de WhatsApp. Lo voy a presentar desde mi celular, profe, dame un segundo. Vale, tranquilo. Te voy a poner a cargar mi compu, que está que descargue. Va a ser que me quede aquí hablando solo. Listo. Olga es Carolina, ¿no? Sí. Sí, profe. Sí, profe.
Tampoco escucho ahí. ¿Qué será? No se escucha. Profe, mira que sí se escucha desde mi celular y eso, pero no en la pantalla, porque ¿qué será? Qué raro, ensaya enviarme. Si lo tienen en WhatsApp, ensaya enviarme a ver si es de acá. Aunque no apagues tu micrófono. Mira que ahora cuando el mío no escuchaba, yo lo dejé abierto y ahora sí miraron que escuchaba. Pues yo no sé, ¿no será eso? O a veces es el tema de los audífonos. Cuando alguien tiene audífonos conectados, no. Profe. Dime. Pues yo el mío lo voy a proyectar desde mi teléfono. Y miremos a ver si funciona y si se escucha y si no, pues para que lo proyectes desde allá. Vale, listo. Y el mío pues tuvo una calamidad con el tema de la calidad de la imagen, pero pues bueno, traté de pulirme en esa parte. Okay. Los celulares viendo con una, los celulares caros, lo que hay que grabar y hijo, no hay plata para eso, profe. No, con cualquier equipo uno puede hacerle. ¿Ya te llegó, profe? Sí. Ya voy a compartir, profe. Te creo, Oscar. Ay, espérate un momentico, Oscar. Ensayemos el de Tatiana. Okay. Y aquí igual ya tengo el tuyo también. Si aquí funciona el de Tatiana, quiere decir que el tuyo también debe funcionar. Porque hasta ahora los que he compartido por WhatsApp me han funcionado. Aquí. ¿Ahí escuchan eso? Sí, profe. Sí, ya, profe. Listo, sí, profe, ya. Verlo. Y arranca. Apostarlo todo, porque en la vida todo se vale, y aunque caigas o resbales, lo importante es que te levantes. Nadie te dijo que sería fácil, porque lo fácil, fácil se va. Mejor siempre y persevera, así el destino sonreirá. Dale cabida a tus sueños, así parezcan pequeños. Agradece lo que tienes, pues solo tú eres el dueño. El esfuerzo sí se premia. De lo bueno no dan tanto. El camino hay que sudarlo. Lo que como palma sube, oye como coco baja. Dale cabida a tus sueños, así parezcan pequeños. Agradece lo que tienes, pues solo tú eres. Ok. Bueno, pues varias cosas. Primero, me sentí mal por mi sedentarismo últimamente. Sentí como que, Dios mío, todo el mundo está en ejercicio, menos yo. Ni siquiera así subo de peso, pero bueno. No, muy chévere. Es más como una reflexión. Es más como una reflexión. Me gusta el vuelco que tuvo el video, porque empieza de una manera, después tiene un giro así como que, no me esperaba esto, ¿sí? Ahí el detalle técnico así es que, por ejemplo, estás colocando el celular a las 5, luego lo pasas a las 10, ahí ya se entiende que pasaron 5 horas. No hay necesidad de que la gente sobreentienda porque ahí colocaste 5 horas después, ¿sí? Como que si lo vas a narrarlo desde esa parte visual, ya el que se la pilló, ¿sí? Para a veces el tema de ser tan evidente y clean. Hay unas escenas que haces donde haces unos giros de cámara muy interesantes, que abarcas el cielo, vuelves y caes y se ve la imagen al revés. Eso está chévere, porque es como jugar también con la cámara.
Y bueno, sí es bastante, digamos, bastante grabación, porque incluso grabas un recorrido largo de esa bicicleta, ¿sí? No es como una grabación así sencillita, sino que hay un trabajo pues, de edición ahí chévere. Y también vi que usaste como varios efectos y varias cosas interesantes, cámaras lentas, y el mensaje se entiende, ¿sí? Está como muy concreto. Si es un filminuto más como hacia lo reflexivo, la narrativa pues obviamente es muy, muy de la reflexión. Bien, no sé si quieran decir algo. Sí, profe, teniendo en cuenta pues esos criterios que acabaste de decir, pues la historia quería hacerla pues muy detallada porque el lugar donde fuimos a hacer el trabajo, la pista de atletismo, pues queda retirada de mi casa. Entonces, pues, cómo llegar así rápido ni que fuera en un avión. Entonces, como quería hacerlos notar de que era un poquitico el trayecto, era larguito. Y sí, en cuanto a lo del ejercicio, es algo que en pandemia se puso mucho de moda, también se puso mucho de moda que todo el mundo hace el ejercicio y ya luego la gente pues montando bici y todo eso. Entonces, y también digo que también no importa la edad, ¿no? Que sin límites, en la canción de decía, tú puedes sin miedo, que no importa que tú puedes hacerle en el tiempo que estés dispuesto a hacerlo. Y pues ahí los presentes es mi papá. Que tiene, pues me encanta hacer mucho ejercicio. Qué chévere, me hizo acordar de la frase que siempre tengo en mi WhatsApp. Bueno, bien, Tatiana, vamos a ver el de Oscar. Aquí. Qué chévere el color de esa sala. Thank you. Listo, aquí fue. Me gustó. Ok, Oscar. Está muy sencillo. Sí, digamos que ahí técnicamente dentro del filminuto, pero le hubieran faltado unos segunditos. Me gusta que la historia está muy concreta, pero esos peros son en pro de aportarles, no crean que es como querer rajarlos. Digamos que se siente un poco gratuito, como el que él se ponga a su vestuario y empiece a bailar. Como que yo entendí que la canción habla de eso, el curulado me llama, y él se levanta como que ¿dónde es? Y hay varias escenas, solo que pasan así súper rápido. El tiempo lo hubieras podido resolver de pronto con esta escena un poco más lentas, pero yo sé que la intención era mostrar ese afán, como que algo lo está llamando y tiene que pararse pues a hacer eso. Pero de pronto pensarse como algo que haga, más allá de la canción y del afán, como que algo detone, que él se ponga su vestuario y empiece a hacer su danza, ¿sí? Pero está muy interesante la idea. Lo mismo, yo siempre les digo lo mismo, es de estar aburrido de escuchar lo mismo. Uno hace arte con lo que tiene, y si por allá Carolina tenía sus materiales de construcción, Duván y Honorelio tenían el colegio, y con eso se hace algo, y es simplemente estructural. Entonces me gusta que se están pillando como eso. Conceptualmente eso también es lo que yo quería como que ustedes empezaran a ver, que a veces uno se complica uno solo, ¿sí? Y el hecho de que uno tenga un elemento muy sencillo no quiere decir que sea malo. Los videos que hemos visto han estado muy chéveres y ninguno tuvo que comprar nada, ninguno tuvo que irse a la superlocación, ninguno tuvo que contratar gente y mucho menos gastar recursos económicos, ¿sí? Todo está a la mano, todo está absolutamente a la mano. Entonces, sí es como potenciar todo eso que tenemos ahí, eso es lo que me ha gustado de ver estos ejercicios. En el caso de Oscar está muy chévere el video, lo único es eso como que pasó muy rápido, ¿sí? Como que no, como que, ok, que ahí no como que, pero el sí, resto pero, está no, muy cuando lo estaba editando yo dije, Dios mío, el minuto, ¿dónde está? Dije, me faltó que tirarme del tercer piso para poder como completar eso, pero bueno, para la próxima. Yo al compañero que me estaba grabando,
al compañero que me estaba grabando, yo le dije, no, yo tengo que volver otra vez, como devolverme otra vez a dormir, porque era como un sueño. Yo ya estaba enredándome yo mismo con la cena. No, pero usted ni sabe. Dios. Bueno, ahí vamos, de eso se trata. Es que tirarme al tercer piso, Dios mío. Bueno, aquí ya no tengo más en WhatsApp. ¿Quién falta? ¿Quién da más? ¿Quiénes faltan? A ver, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me mandé el link. Ah, sí, por aquí Arno me ha mandado. Dice, ¡profe! Arno me mandó el de Daisy Dagua y está el de Arno. Ok, o sea que aquí tengo dos. Listo, vamos a ver el de Daisy y luego el de Arno. ¿Y quién me habló? Yo, profe, tengo un problemón. ¿Por qué? Porque resulta que el teléfono se me ha dañado. Ahoritica. Entonces, pues que supuestamente me lo iban a traer hoy. Y están las horas que no me lo han traído. Entonces, si podía ser posible que si llega más tarde, podría enviárselo. Yo, el máximo tiempo que puedo darles es lunes en la mañana. ¿Sí? Pero y eso que porque... Hoy, pero más tarde, que me llegue el teléfono. Y eso que porque es primer corte y bueno, es como la promo. Pero sí, y procuren los que pronto no lo hemos visto ponerlo en el grupo, es que es importante que los demás vean el trabajo. Acuérdense que no es ver el trabajo del otro para burlarse o para criticar, sino para que entre todos veamos qué es lo que se está haciendo. A mí me parece súper nutritivo eso, ¿sí? Como que ve, él usa esta escena, si yo lo hubiera usado para la próxima yo hago esto, yo también voy a usar esto, ¿sí? De eso se trata, de que este espacio sea como para nutrirlo. Si no les digo, mándenme en el video y ya, y no hacemos esto. Vamos a ver entonces estos dos que hay aquí. El de Daisy Dagua, esperen, apunto aquí. Daisy Dagua, listo. Pero escuché una voz. Pestaña. Bueno, la hora de mercar. Bueno, ahí eso lo escucha, ¿no? Lo de mercar. Sí, profe. Bueno. Bueno, la hora de mercar. Voy a llevar esto, esto, y esto, el aceite para las papitas, arroz para la comida, azúcar para el juguini. Panela para limonadini. El caldo rico ese no, este está dañado. Voy a coger otro que le voy a dar sazón súper de mi comida. Vamos por maíz trillado para la mazamorrini. Maíz para los pio pio. La canela. Alimento para las pollas, para alimentarlo y luego comer. Bueno, ahora vamos a pagar. Bueno, ahora no encuentro la billetera. Y pues, ¿qué hago para pagar? Ok, está interesantini. Bueno, ahí digamos que tienen tinte de humor. La música, digamos que acorde con eso. Ahí digamos que me genera curiosidad es el por qué ese diálogo, ¿sí? Que de pronto también puede ser con esa intención de humor, pero también hasta qué punto yo cuando estoy, bueno, es que yo no sé por qué es que entre artistas es muy raro, de pronto a ustedes también les pasa, pero yo hablo mucho solo y a veces me río solo y todo, pero digamos que es como intencionar un poco eso. El final, digamos que yo veía que iba a apuntar como a algo mucho más cómico. De hecho, me recordó esto que pasó con este chico de México, el gordito que se volvió un sticker y el señor que compraba los condones y el gordito le hacía como un gesto. Lo sentí como mucho por esa línea. Lo sentí mucho por esa línea. Entonces, ahí sí hablan todos. Entonces, digamos que cuando ella dice que no tiene dinero, yo pensé que iba a pasar algo así o que iba a salir corriendo. Imaginaba algo súper chistoso porque yo estaba como que ya me había dado risa y no sabía qué más iba a pasar, o sea, no sabía qué más esperar y ¡plum! Se cortó. Entonces, como que llevar ese humor a la carcajada, pues como que ya llegué hasta aquí,
diciendo todo lo que digo, vamos a ver qué más va a pasar, ¿sí? O en ese diálogo de que escoge los ingredientes, que ella está maquinando hacer algo y que de pronto no se da, o que a lo último, no sé, algo inesperado. La idea del chiste es esa, como que es algo inesperado y no como que trata de entenderle la risa, ¿sí? Eso como por ahí. Y lo otro, pues que yo sé que obviamente estamos haciendo algo muy... Daisy está aquí, de todas estas no la veo. ¿Dónde está? Bueno, también ojo con eso, ¿no? Lo otro también es que yo sé que estamos haciendo algo muy casero, pero si vamos a hablar más adelante de una producción grande que vayamos a hacer, yo tengo que cuidarme mucho de esas marcas que aparecen ahí. Como les digo, de aquí no va a salir pues que salió Caldo Nor, chocolate no sé qué, aceite no sé qué, pero en una producción eso es delicadísimo, eso no se puede meter en un chicharrón grande por colocar marcas que de pronto uno no hizo convenios con ellos, o ellos no les interesa, o sencillamente no están patrocinando. Eso es bien delicado, ¿sí? Y ya hablando pues en un posible rodaje con todas las de la ley. Pero bueno, ahí digamos que el recurso del humor lo hubiera podido explotar un poco más, porque yo estaba así como que, ¿y ahorita qué va a pasar? Vamos a ver el de Arnold. Todos, alguien que ayude a inflar los globos. Aquí, yo. Somos fu. Lo que no le gusta es el desorden. ¿Quién lo tiró? Pero yo tenía exactamente esa misma pregunta, ¿cómo hizo para pegarse ese salto? ¿Quién empujó así? ¿Cómo fue la producción? Repítalo, que estuvo muy bueno. Arnold, cuéntanos, ¿qué pasó en esa producción? A ver, Arnolito. Ojo, no nos estamos burlando, ¿no? Sino que era con humor el tema de lo que estás proponiendo. Se ve muy chistoso en ese alto porque sí. Cuando estaba inflando ese globo, yo dije, algo va a pasar, ahí va a cambiar. No sé, es que él no es Arnold, él es Arnolito, por eso no le entiende, por eso no le responde. Arnolito. Sí, okay. Arnolito. Se me descargó el celular. Ah, bueno. No tiene audio. Bueno, ahí fue. Pero bueno, otra vez el recurso del humor, no sé si de pronto trabajaron juntos, pusieron de acuerdo estos dos trabajos, pero es válido también, ¿sí? Recuerden que son muchas categorías estéticas las que uno puede trabajar, humor, tragedia, comedia, todo esto. Digamos que sí fue, en el computador, en el micro, okay. Fue muy chistoso, pues, porque cuando ponen a inflar globos, lo último que uno va a decir es como que yo los inflo, y él fue el primero en, él fue el primero en decir yo lo hago, ¿sí? Y no sé, le pudo la fuerza de su propio viento que lo empujó y lo aceptó contra la pared. De pronto, cuando, lo mismo, cuando se trata de ese humor, como ver cómo lo llevo más allá, ¿sí? Ahí concreta, y si es muy gratuito, ese final de eso en sí es un meme, ¿sí? De estos dos personajes riéndose, siento que son muy gratuitos, como que no hay necesidad de ponerlos, además que ellos no hacen parte de lo que yo estaba diseñando. Ayudan a complementar esa idea de humor, pero se nos vuelve más como un final, así como estos videos que uno ve en internet y se ríe ya. Aquí como está hablando de una producción, pues que todo esté marcado dentro de cosas que estaban dentro del guión y que yo trabajé. Esa es como una recomendación ahí. Pero bueno, ahí nos soltó una risa a todos.
Por acá. Acá, Sandra, no pude verlo. Aquí me está escribiendo. No pude verlo, no sé si lo puedas compartir a ver si se ve, porque aquí no lo pude abrir. Cuando lo voy a compartir por WhatsApp, de una se descarga y no me deja verlo. Y, bueno, Brandon tiene inconvenientes con la conexión. ¿Faltaría alguien más? No, aquí estamos, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. De aquí me faltaría Kevin. Hola, Paola, Pazú. Sandra pues lo mandó, pero no lo hemos podido abrir. Pues Paola, Pazú ya, profe. Y Pazú. Pensé que no estaba en la clase y no la había visto. Sí, aquí está. Faltarían esto, esos tres trabajos. ¿Los tienen ahí, chicos? ¿O pasó algo? Por ahí Brandon me escribió, está sin internet. Ponchados. Se calmó esta gente. Ponchados. Están conectados. Ah, no, sí está. Profe. Dime. Buenas tardes, profe. No que yo lo envío más tarde porque realmente mi portátil está sobrecargado y eso apagó y no alcanzó a guardar. Pero bueno, ahí está el listo. Video sin ok, los que, los que no lo han enviado en la medida de lo posible, o no, mejor dicho, en la medida de lo posible, no, pónganlo en el grupo, porque pues si todos vimos lo de todos, pues como que lo justo es que todos vean lo de todos, ¿sí? Y que puedan hacer el ejercicio. Profe, ¿puedo hacer otro? Claro, ustedes pueden hacer los que quieran, si quieres de pronto hacer algo más. Ya viste como más cosas, yo creo que ya tienes como más ideas de pronto de lo que hicieron los compañeros, entonces eso te puede servir también como insumo para hacer, digamos, algo más, ¿sí? ¿Paola está ahí? ¿Paola Andrea Pazú? Aquí estaría pendientes, Paola Pazú y Kevin. Los demás, digamos que ya fuese entregar. Y también esto, chicos, o sea, si alguien no viene y manda el trabajo. El mío, profe. Y Yulisa, también que la enviará ahorita, Yulisa. Listo. Si alguien no viene y envía el trabajo, también sé como que en serio, porque pues la idea es este proceso de las clases y que desde el principio acordamos. Yo. Sí, que al principio acordamos. Hola. Ya, dame un momentico, que desde el principio acordamos que lo de la clase es lo que más pesa, entonces como que si no van a venir, o al menos escribirme, pero no mandar el video así como suelto con un compañero, como que entrégueme ya, porque para no solamente la entrega, ¿sí? Si no, vuelvo, insisto, yo les diría, chicos, el sábado a las 2, mándenme su trabajo, yo califico y ya, y no nos vemos, y pues para todo el mundo mejor ahorrar el tiempo, pero pues no se trata de eso, se trata de que este espacio sirva para esto. Y los que no lo han enviado, pues entonces lo ponen en el grupo y los demás miramos y por ahí también podemos comentar. Cuéntanos, Arnold, lo de tu video. ¿Cuál era la intención? Hola, aquí está el 1% del celular, pero ahí está el 0, que llega. Pues, profe, pues fue como complicado, ¿no? Porque no sabía ni cómo hacerlo para hacer la caída, profe. Entonces coloqué un colchón, saqué un colchón, lo puse a la pared y le coloqué unas cortinas encima. Y ahí sí, a la natural, tirar y chocarse contra eso. Y pues salió la idea porque realmente me encontré una bombita por ahí, me agarré a inflarla cuando explotó. Y ahí fue donde ya como que surgió la idea y yo, esto es, y ya. Y ahí salió, y me pasó lo mismo que Oscar, profe. Me faltó como tiempo y te dije yo, ¿y ahora qué hago? Yo como que okay. Los créditos y ya, los créditos y ya, menos mal. Yo pensé que había sido que habías contratado un doble para esa escena tan peligrosa. No hay plata, pues. Bueno, aquí por lo menos Sandra envió otra vez el trabajo al WhatsApp. Cuando ustedes lo vayan a abrir en su celular o en su computador, les va a descargar. Entonces, para que lo vean. Yo ya lo vi, Sandra, y las apreciaciones son como... vi lo de los hilos y vi unos tejidos. Esos tejidos son súper bonitos. Se pueden prestar para mucho. Entonces, que no quede como... Porque lo que vi ahí es más... Le apunta más como al videoarte, como mostrar texturas y esto. Entonces, ver cómo en una próxima ocasión puedo precisamente hilar una mini historia o una mini acción con esos tejidos que están ahí. Por ejemplo, no sé, como que
yo empiece a grabar una lanita, esa lanita haga un recorrido, y mientras hace el recorrido yo grabo y voy detrás de la lanita, y pasan cosas, mientras, y después llego a una mochila que está ahí colgada, como algo así. Pudiera ser si no vas a utilizar personajes, es como lo único. La música de fondo, pues digamos que pues, es una canción que todos conocemos, es una canción instrumental muy linda, si mal no estoy es El Cóndor Pasa, ¿cierto? Y bueno, digamos que ayuda pues a generar como una atmósfera, ¿sí? Entonces, como está en el grupo y no lo podemos ver por aquí, entonces para que los demás lo puedan ver y si quieren opinar también. Nos queda pendiente entonces Paola, me preocupa que le hablo a Paola y no me responde, entonces no sé si se conectó. Entonces ahí entro a pensar yo si de verdad no tiene internet, le doy el beneficio de la duda, o se conecta para que la vea solamente. Entonces son las cosas de la virtualidad que no queda como que Dios. Y bueno, digamos que por ahora muy interesante los ejercicios, voy a ver si me comunico con Paola. Solamente estaría pendientes Gabriela, Paola, Kevin, Yulisa, ¿cierto? Por mostrar los ejercicios, los ponen porfa en el grupo. Yo les puedo dar un plazo máximo hasta el lunes, ¿sí? Porque hay unos que por interno me han dicho que han tenido inconvenientes de salud, todo esto. Yo puedo, digamos, comprender estas cosas siempre y cuando esté el compromiso, ¿sí? Si a mí me hablan y me dicen, el jueves a las 2 le entrego y el jueves a las 2 me entregan, créanme que yo a esa persona le va a creer, ¿sí? Porque también hay una confianza ahí que a veces los estudiantes se ganan. Y que uno entiende también que hay muchas situaciones y esta virtualidad ya, hemos dicho, ya a veces como que cansa, ¿sí? Pero entonces la medida de lo posible entreguemos a tiempo para poder socializar entre todos. Entonces se entregan ahí en el grupo. Y nada, la próxima clase entonces arrancamos a construir una temática nueva que quiero proponerles para que el segundo corte ya sea un nivel pro y que podamos utilizar el video ya un paso más allá. Y bueno, felicitarlos pues porque los ejercicios están muy interesantes y nos estamos dando cuenta pues que con lo que tenemos podemos hacer cosas. No sé si alguien quiere decir algo más. O están que sean para el otro parcial. Dime. Profe, hola. Hola. Profe, no, es una cosita. Pues primeramente felicitar a los demás compañeros. Muy bonitos los videos. Sé que uno aprende mucho de ellos y de verdad que pues si estamos estudiando esto es porque nos gusta y porque queremos innovar y que hacer cosas nuevas, ¿no? Qué chévere. Y pues lo otro, pues yo he entendido que pues era un film minuto, ¿no? De plano secuencial. Uh-huh. En algunos compañeros pues vi que habían cortes y transiciones, ¿cierto? Pues no sé si era libre. Entonces por hoy yo lo hice así, ¿no? Y muchos lo hicimos así, pero pues también sí. Hay otros videos que iban con esos cortes, ¿no? Entonces sí es como pues para mirar eso de si de pronto pues para una próxima uno lo puede hacer. Sí, digamos que el tema... El plano de secuencia se los propuse, vimos algunos ejemplos y les dije que si iban a hacer cortes, pues que tuvieran como mucho cuidado en eso, ¿no? Como que no fuera tan gratuito. Los planos de secuencia que vimos me parecieron muy bonitos, ¿sí? El tuyo, por ejemplo, James, me pareció muy interesante porque me generó esa curiosidad. ¿Quién es el que está mirando? ¿Quién es el que está recorriendo los pasillos? Y bueno, el tema de los niños pues siempre le va a dar un plus a todo lo que uno haga. Y bueno, si es como eso, como aprovechar mucho la clase, como dice James, ver las posibilidades que tiene esto, no solamente para las clases que tenemos aquí, presentar un trabajo, sino en su vida cotidiana, que ustedes puedan seguir mejorando. Yo les he dicho, yo algún tiempo viví de editar videos, como que yo estaba estudiando y le editaba videos a alguien y no sé, edité videos de bodas, de 15 años, de todo. Yo no, yo te lo hago, el cobraba por eso, ¿sí? No es estudiante que a veces necesitas como resolver. Y nada, y más allá de eso también es que ustedes puedan ver las posibilidades estéticas, técnicas, conceptuales, que en algún momento y podamos tener una super cámara, sepamos qué hacer con ella. Tengo estudiantes que tienen unas cámaras increíbles que yo chorreo la baba cuando las veo y las usan para tomar foto en el cumpleaños y para hacer TikToks. Entonces como que en última ese recurso no es indispensable, ayuda obviamente, pero no es indispensable. Ya con nuestros celulares vimos que podemos contar historias y proponer eso en un espacio con niños, con jóvenes, contemos una historia del celular y que ellos puedan grabar y hacer cosas, es como la intención también. Y nada, no siendo más, entonces nos vemos la próxima clase, apenas la tenga y voy a compartírselas como siempre. La